Hoy les quiero hablar sobre las oportunidades de desarrollo en carga aérea que existe entre Perú y Dallas-Fort Worth, y particularmente en relación a productos perecederos y de comidas procesadas de Perú. Para nosotros en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, quiero ser muy franco y decirles que nuestro objetivo es desarrollar un servicio nuevo de carga aérea entre Lima y Dallas-Fort Worth. Y para eso necesita uno, un aeropuerto necesita ventajas competitivas. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el estado de Texas, la área metropolitana de Dallas-Fort Worth y el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Una cosa muy importante para nosotros es la ubicación estratégica que tiene Dallas-Fort Worth. Estamos ubicados en el medio del continente norteamericano y ahí podemos accesar casi todo el país en, bastante rápido y eficiente. Nuestra ubicación también es, para nosotros, nos posiciona idealmente como la puerta conectando Latinoamérica con Asia y Europa. Dallas-Fort Worth, la área metropolitana de Dallas-Fort Worth, es la área, la cuarta más grande en población de los Estados Unidos, pero es la área que está creciendo más. Por ejemplo, está pronosticado para el año 2020 superar Chicago para tomar el tercer lugar. Y tenemos una población bastante joven, muy educados, y el crecimiento es importante porque la demanda para productos perecederos de Perú, por ejemplo, está creciendo bastante. Y hablando con sus compañeros de Trade Peru, me han comentado que tienen como objetivo a crecer el mercado de Dallas y de la parte central de los Estados Unidos. Yo creo que para nosotros es importante, voy a cambiar de temas un momento, es importante para explicarle que nosotros vemos tres oportunidades muy, muy grandes para Perú y Dallas-Fort Worth. El primero es exportación de los productos peruanos a la parte, no solo a Texas, sino a la parte central de los Estados Unidos. La segunda es exportación de productos perecederos a Europa, incluyendo Rusia. Y el tercero, que a lo mejor es el de más potencial para el futuro, es exportación a Asia y en particular a la China. Y menciono China porque cuando asistí el año pasado en Expo Alimentaria, mucha gente me comentaron que ven China como el futuro para los productos de Perú, ¿no? Entonces, yo estuve en China el mes pasado y efectivamente el crecimiento es impresionante y el futuro es bastante, bueno, yo creo que es bastante importante para Perú. Entonces, en el contexto de esos tres, les estamos hablando para el desarrollo de un servicio un servicio de carga aérea entre Lima y Dallas. Disculpe. Hablando del el estado de Texas, medido por el GDP o el PIB, el Producto Interno Bruto, es la segunda más grande economía en los Estados Unidos, pero está creciendo bastante, bastante fuerte ahora. Si Texas fuera un país, por ejemplo, sería el número 12 en el mundo y la área metropolitana de Dallas-Fort Worth sería el número 27 en el mundo. Entonces solo le quiero indicar que las economías son de Texas y de Dallas-Fort Worth bastante fuerte y potencial es tremendo.
en Texas, por ejemplo, tenemos 57 empresas del Forbes Global 2000 que están basadas en el estado, y de los cuales 22 están ubicados en Dallas-Fort Worth. Del Fortune 1000 tenemos 40 empresas en el Dallas-Fort Worth, y 25 de los Fortune 500 tienen sede en nuestra ciudad. Lo que quiero indicar aquí simplemente es que es un estado abierto para el negocio, un estado que está creciendo bastante fuerte, y es fácil hacer negocio y entrar en el mercado. Aquí podemos ver empresas internacionales que tienen su sede norteamericana aquí en Dallas Fort Worth, como Samsung de Corea. Ven ahí arriba Huawei, que es la empresa china, es la fabricante más grande de teléfonos de China, y a Toyota, que por casi 50 años tienen su sede en California, y lo están cambiando este año a Dallas-Fort Worth. Entonces, es una área que está creciendo bastante con respecto a empresas internacionales. Ahora les voy a hablar un poco sobre el aeropuerto, para que conocen el aeropuerto y ven las oportunidades que existen. Tenemos muchas ventajas logísticas para facilitar el crecimiento de productos y cambio entre Perú y otras partes del mundo, ¿no? Tenemos conectividad eficiente y bastante capacidad de espacio en cargueros a Asia y Europa, pero nuestro fuerte realmente es Asia. Estamos bien ubicados y posicionados perfectamente bien para perecederos de Perú que se bajen aquí en Dallas para la parte central de los Estados Unidos. Es muy importante porque es un área bastante grande y que está creciendo rápido también. Y de toda la carga aérea en el estado de Texas, arriba del 70% se maneja por nuestro aeropuerto. Un poco sobre el aeropuerto. El aeropuerto de Dallas-Fort Worth es el aeropuerto con mayor capacidad operacional en el mundo. Tenemos 7 pistas y es el único aeropuerto en donde se puede aterrizar 4 aviones simultáneamente. Tenemos arriba de 7,200 hectáreas de terreno, 2,800 de los cuales están designadas para el desarrollo comercial, y más de 1,000 hectáreas de zona de libre comercio al exterior. Estamos justamente ubicados entre las ciudades de Dallas y Fort Worth, y el acceso al sistema de autopistas es bastante eficiente. Las instalaciones de carga aérea están en el lado oeste del aeropuerto, ahí en rojo, y como mencioné anteriormente, tenemos un acceso muy eficiente al sistema de autopistas, porque estamos recibiendo mucha carga ahora del norte de México en camión para distribución más al norte. Entonces, tenemos un sistema muy eficiente de camiones entrando y saliendo del aeropuerto. Ahora les voy a compartir unas estadísticas de intercambio comercial con el aeropuerto y la área de Dallas-Fort Worth. En el 2014 clasificamos en quinto lugar en el mundo, en los Estados Unidos, quinto lugar del aeropuerto que tiene más comercio internacional, superado por aeropuertos grandes, JFK, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Miami, pero estamos creciendo bastante rápido. Pronto estamos alcanzando Miami. Miami es grande por todas las exportaciones o importaciones que llegan desde Sudamérica. Arriba de 80% va a Miami, y por eso están tan fuertes. Con respecto a todas las importaciones o exportaciones de Sudamérica a Miami, una cosa que quiero hacer claro, no le estamos pidiendo a los exportadores en Perú o en otras partes
de Sudamérica. No le estamos diciendo que queremos quitarle a Miami y no queremos ser Miami. Quiero ser claro que nosotros estamos viendo el futuro que tiene Perú, por ejemplo, especialmente Asia, porque nuestro fuerte es Asia. Tenemos mucho servicio de carga aérea a Asia. Y estamos nada más enfocándonos en el futuro de Perú, por ejemplo, es el crecimiento que se va a dedicar a Asia, y eso para nosotros es importante. No queremos, no le estamos pidiendo a nadie que le quite a Miami, no queremos ser Miami, no queremos competir necesariamente, pero tenemos algo muy especial con respecto a Asia. Y eso es el enfoque de nosotros aquí en el aeropuerto. Desde el año 2009 hemos visto la carga aérea aumentar 8.4% anualmente. Entonces hemos tenido buen crecimiento en carga aérea. Aquí nomás le queremos indicar que la área de Dallas-Fort Worth con respecto a sectores industriales está muy diversificada. No dependemos de un sector de la economía, de petróleo, por ejemplo. Tenemos muchos industriales, sectores diferentes aquí en Dallas-Fort Worth. Como ya les mencioné, 72% de toda la carga aérea en el estado pasa por Dallas-Fort Worth. Y eso es importante porque los agentes de carga, los freight forwarders más grandes, los que operan en todo el mundo, han elegido a Dallas-Fort Worth como punto de consolidación para su carga. Y aquí pueden ver, cada círculo representa un día de transporte por el camión. Y lo que está pasando ahora, muchos de sus productos que van a Miami, que están destinados a ir a la parte central de los Estados Unidos o a Los Ángeles, lo llevan en camión y pierden como dos días. De cambio, pueden llegar a Dallas y donde hay muchos centros de distribuciones, pueden llegar a Dallas y no pierden dos días de vida el producto, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, lo que me han comentado, es que los productos de Walmart, por ejemplo, llegan a Miami y lo llevan en camión y no es muy eficiente. No, o sea, no puede ser más eficiente la operación, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el mapa con centro de distribuciones de Walmart y ves en la área de captación de Dallas-Fort Worth, hay muchos centros de distribuciones de Walmart. Aparte de Walmart, tenemos Kroger, Whole Foods, HEB, Central Market, y todos ellos tienen centros de distribuciones aquí en nuestro área, en Dallas-Fort Worth. Inclusive, ves ahí el punto azul, es un centro de distribución para perecederos. Y pueden llegar directamente a Dallas, evitar los dos días de camión desde Miami. Tenemos arriba de 150 agentes de carga que tienen operaciones en Dallas. Aquí están los grandes. Eso es importante porque todos estos operan en Perú. Kuehne+Nagel, por ejemplo, han crecido bastante aquí. Ahora ellos consideran Dallas un gateway, no solo una oficina, sino un gateway. Hellman, todos ellos que ven aquí, los grandes que operan mundialmente, están allá en Lima y los conocí en Expo Alimentaria. Ahora, yo creo que una de las oportunidades más grandes es la exportación de sus productos a Asia y Europa, pero especialmente a Asia porque es nuestro fuerte. Aquí muestran los servicios que tenemos ahora de carga aérea. Pueden ver, tenemos 8 líneas aéreas de carga de Asia
y tres de Europa, incluyendo Airbridge Cargo, que va a Rusia. Pero lo que está faltando, pueden ver ahí en el mapa de Dallas-Fort Worth, no hay nada al sur. Y eso es lo que, para mí, eso es lo principal. No tenemos que desarrollar un servicio de carga aérea entre Lima, por ejemplo, y Dallas-Fort Worth. Ahora lo que está subiendo de Lima, por ejemplo, a Dallas, solo es servicio de pasajeros de American Airlines y productos que vienen en la panza de aviones de pasajeros. Como mencioné anteriormente, Asia es nuestro fuerte y tenemos 8 líneas con servicio a 6 destinos claves en Asia. Ahí lo ven, Shanghai, Taipei, Corea del Sur, Incheon, Tokio, y Hong Kong y Singapur. Asia, como, bueno, aquí también le queremos mostrar que Asia es muy importante para nosotros. 70% de todo el comercio internacional de Dallas-Fort Worth es con Asia. Y China representa 35% de todo el comercio internacional. Entonces, nada más otra vez, no, reforzando que Asia es fuerte para nosotros y un gran futuro para los productos de Perú. Si vemos los 10 principales aeropuertos, con respecto al comercio de carga aérea, somos el número 4. Entonces, Dallas-Fort Worth se ha convertido en un aeropuerto más importante para el comercio internacional entre China y los Estados Unidos. Somos número 1 en importaciones de teléfono de China y está creciendo. Entonces, yo creo que el futuro entre Perú y China, usando Dallas como punto de conexión, es muy importante. Esto es interesante y creo que también muestra la oportunidad que existe. Por ejemplo, desde Asia a Dallas-Fort Worth, bajen arriba de 126 mil toneladas de carga, pero regresando a Asia de Dallas-Fort Worth, un poco menos de 90 mil. Eso quiere decir que eso indica que hay una oportunidad para subir más carga a Asia y a una tarifa bastante atractiva, yo creo. Y de cambio, de Dallas a Perú, por ejemplo, o a Sudamérica en general, porque no hay capacidad, porque no hay servicio de carga aérea, solo van arriba de 5,000 toneladas de carga, y subiendo a Dallas solo hay 3,000, porque lo que viene, como les mencioné, viene en la panza de aviones de servicios de pasajeros, ¿no? Entonces, hay capacidad en cada tramo, ¿no? De Perú hacia Dallas y luego de Dallas a Asia. Hay tres tendencias de mercado que están impulsando el crecimiento de carga aérea en Dallas. El primero es, en general, el comercio mundial entre Texas y Dallas-Fort Worth. Texas ya ha superado a California con respecto a comercio internacional. Texas representa arriba del 19% de todo el comercio internacional de los Estados Unidos, y California va en como 15%. Entonces, el estado de Texas está creciendo en ese sentido. El crecimiento de carga aérea originando en Latinoamérica, esto está creciendo bastante y está creciendo sin el apoyo de una línea de un servicio de carga aérea, ¿no? Y terceramente, el crecimiento del mercado de pescaderos y farmacéuticos está creciendo en Dallas bastante.
especialmente en perecederos, ha crecido como arriba de 160% anualmente, pero honestamente sobre una base más bajo, ¿no? Como dije, no estamos en el punto como Miami, no estamos saturados, hay bastante espacio para crecer, bastante capacidad para crecer, pero sí vemos, estamos viendo un crecimiento bastante agresivo y fuerte. Entonces, para nosotros vemos la oportunidad aquí a base de productos, por ejemplo, frutas y vegetales, 72% va a Miami, casi 12% a Nueva York y 6% a Los Ángeles. Y en Dallas llega menos de 5%, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que hay oportunidades para traer más productos de Perú a Dallas-Fort Worth.